nosotros ya regresamos. Ya regresamos, vamos a hacer pedazos el palo. Chucho. ¿Está bien, está bien? ¿Quién es? Motor dos tiempos. Va. Le ahogó. No calentó muy bien. No. Ya, ya. Está el toque. No, pues el toque está. Sí. Solo que necesita un poquito de presión. Brum, brum, brum. Va, ya. Báchale. Es que es un motor bien, dos tiempos. Dos tiempos. De dos tiempos. Suena así, tira bastante humo. Suena bien raro. Hoy sí, ¿ya? Películas, me acuerdo. El chivo, el chivo. Uy, el chivo. Uy. Se mamó. Ya lo más cortito, ¿eh? Costó la comida. Se mamó por andar buscando comida del chivo, ¿ves? Ajá. ¿Qué andas haciendo aquí? Hay que parar eso. ¿Ah? Hay que parar eso, ¿eh? ¿Tenemos todo? Parémoslo, pues. Es el Pepito, allá está. Es que se asustó con eso. ¿Se asustó con la bulla? Con la bulla del motor. Parémoslo. ¿Cómo está, Chimirri? ¿Y esto cómo es? Sacan esto. Ah, si dejó lo desengancha ahí, va. Sacan esto. Tiene un voladito ahí, vaya, ya está. Ahora métalo ahí. Póngalo bien, que. Va. Caí jala la comida de la muñeca. ¿Y por qué se había arruinado, güey? El chivito se trabó aquí. Ah, se trabó por andar buscando comida. Pero vas a creer que como que a Pepito le gusta más esto. Ey, vamos a ayudar a mi tío aquí. Miren, este le dio pedazo el tío Moncho, ¿ve? De volada, ¿va? Rápido el tío Moncho. ¿Para los cuatro? Cuatro pedazos. Aquí están dos pedazos estos otros palos. Acomodalo, Joel. Espérate, voy a quitar esto. Va, para que lo corte bien.
¿Cómo lo ves, Paqui? ¿Crees que es difícil? ¿Por qué? Tienes que tener cuidado, todos mis tíos pueden eso, hasta mi papá. ¿Puede tu papá? Mi hermano también. Ah, ¿tienes hermano, pues? Sí, uno, pero porque es perro. Chimirrín, aprende a tu papá. ¿Cómo es de trabajador? ¿Ah? Sí, dice. Ya, Luis, te falta ya. Ya es el último, ya, ya terminó. Se acabó, ¿verdad? ¿No le echaste? Sin gasolina se quedaba, tío. Uy, ya. ¿Pagó? ¿Qué está botando de ahí? No sé por qué. Ya le han perdido el empacho. Pero ya el último palito fue, mire, tío. Sí. Uh-huh. ¿A dónde quiere que lo pongamos? ¿Lo vamos a jalar? Para allá, donde está pegado a la pared. Vaya, bicho. Para rajarlo después. Uno a cada uno, ahí, rápido. Maco aquí, graba, voy a llevarme uno porque. Vaya pues. Lleva pues los palos, bicho. Eso, eso. Más chiquito le dieron, pero dele. Más chiquito me da. Sí, eso. Eso, chimerrín. Póngale una en la pantera. Ah, sí, sí. Solo faltaba ese pedacito chiquito. Ah, y ese otro también. Oh, grande, llévatelo por abajo, él. Vale. Eso, mira, Oye, todos llevan nano, mira, ese grande, llévatelo, Joel. A la cuachi, solo un padecito faltaba. No me acuerdo, lo vamos a partir. ¿A qué grandotes que están allá, Joel? Llévatelo. Ese chimirrín, ese llévese, ve. Ese no pesa, chimirrín. De verdad, que huevón, chimirrín, usted. Eso no pesa. ¿Sí? Ay, Dios, bicho. Santo Dios. Mira los más chiquitos, le digo Chimirrín. Llévate ese que no pesa. ¡Ja! Me dice. Ay, vos. Maestro. Bota ese, bótalo. Y este también, pues. Ja. ¿La ponen a mí? ¿Ah? Sí. Sí, ahí. Ese, llévate, bachelito. Vamos a ver si pueden. No, este de ja, sí, sí pueden. Ese no pesa. ¿Cuál es este? Sí. Este. Pesa. Vaya. Ay, chimerrín. Ay, santo Dios. Por el bicho. Yo voy a llevarme uno de estos. Yo voy a llevarme este.
Bueno, yo le voy a ayudar en algo, pues. Yo le voy a ayudar en algo, que sea en este. Ah, no, hombre. Sí. Uy, ya se va a caer, niño. Ah, aquí lo dejaron. No, hombre. No pesa nada eso. Está buena para la leña. Va a servir para el comal. Para poner los frijoles. Para hacer de todo. ¡Ay! Ya me voy a caer, miren pues. Ahí voy. Chucho. Quiero ver. ¿Dónde está? No tiene miedo que la muerde. Polito te va a morder. Te va a morder. Este no tiene, no tiene veneno. Uy. ¿El qué? Este es culebrito. Ah, no. Uy, hacelas para allá, pues. Como lombrices. Es que esas son lombrices. Es culebra, pero es pequeña. Se pueden ir a pescar. Sí. Sí, como se puede pescar. Estos ya no crecen más. Lo mucho que crecen son así. ¿Y qué? Ajá. Tipo? Mira, está mordiendo el palo. Mira, ay, a ver. Mío. ¡Bartolo! Ah, no. Bartolo. ¿Cómo iba a olvidar? Pepito. Pepito, está mordiendo el palo. Culebrita. Ahí, déjalo, no sé. No, no es una culebra. Ah. Es parte de culebra, pero es como lombriz. Ajá. Lo atacado porque lo puede picar a Pepito. Hola, no tiene veneno. No pica. No pica. Ya jalaron todos. Chimirín, ahí hay uno, ve. Es culebra. ¿Dónde hay uno? Falta uno ahí, ve. Chimirín, ya está ese. Trabaja duro, Chimirín. Estamos aquí. Para trabajar. Estamos trabajando. O Diego, llévese ese, ve. Vaya, ahorita. Ahí hay uno. ¿Cuál? Que ahorita terminamos de limpiarla aquí. Ajá. Ah, bueno, vamos a regresar en el siguiente video. Vamos a regresar cortando zacate. Ah, vaya. Para Pepito, para limitarlo abajo él. Sí, vaya. Vamos a ir a robar la camarón ahí en el 4K abajo. Sí. Vaya.